Y en Venezuela hay tensión antes de las elecciones convocadas por el régimen para el próximo domingo. Desde Caracas, Luis Gonzalo Pérez nos informa. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa aplicando su estrategia de control social y persecución a la oposición. Este próximo domingo serán las elecciones a la Asamblea Nacional y dicen que al llegar al Parlamento aplicarán leyes para poder meter en la cárcel a quienes hayan pedido sanciones e intervención. Ellos y ellas se valieron de esa posición para pedir una intervención militar a nuestro país. Pues llegó la hora que a los traidores los echamos el 6 de diciembre. El 5 entramos con Bolívar y Chávez. Y el 6 de enero estamos introduciendo una ley para aplicarle la justicia a los traidores a la patria, a los que llamaron a intervención. Y es que la amenaza no fue hecha únicamente por Cabello. Una de las primeras acciones debe ser un exhorto al Poder Judicial para que de inmediato se libren las órdenes de captura y todos los que han atentado contra nuestra patria y han pedido sanciones vayan a la cárcel. De esta manera, el oficialismo acentúa la persecución a la disidencia venezolana, mientras que la oposición invita al venezolano a no participar en las falsas elecciones del régimen de Maduro. El 6 de diciembre no hay una elección, hay un fraude. No se puede votar porque no hay elección. Están secuestrados los partidos, están secuestrados los candidatos. A este llamado del presidente interino se le sumaron parlamentarios y la sociedad civil. Señores, con esto que va a ocurrir el 6 de diciembre, muere la República de Venezuela y queda herida de muerte en nuestro país. Llegó la hora de que el ciudadano que no quiere ser esclavo se incorpore como un solo hombre y como una sola mujer. Tenemos años siendo amenazados, siendo perseguidos. Muchos diputados hoy están en el exilio a causa de esas amenazas, pero eso no nos doblega. Seguiremos adelante desde la Asamblea Nacional, del lado del pueblo venezolano. La oposición ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no participará en estas elecciones ilegítimas de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que ellos llevan a cabo esta persecución en el 2021 de meter en la cárcel a quienes haya pedido intervención y sanciones. Es parte del reporte que manejamos desde la ciudad de Caracas. Quien les habla para América Noticias, Luis Gonzalo Pérez.